Quiero felicitar a Alejandro Zalla por seguir apostando por nuestra ciudad. Hace 7 años, una de las personas con mayor repercusión y yo creo visión dentro del ámbito nacional e internacional apostó por Marbella, decidió que éramos la localización perfecta para hacer una gran feria de arte, teniendo en cuenta las mejores galerías, poder mostrar la oferta. Y pensó que Marbella era el lugar idóneo para que también ese cliente, ese potencial cliente, coleccionista y también profesional, que viera en Marbella ese binomio de arte con nuestra ciudad. A partir de ahí surgió también la posibilidad de hacer no solamente la feria de arte, sino también la feria de diseño. Y el año pasado, siendo muy valiente, teniendo como teníamos el COVID, y este año lo ha fusionado en una feria que combina, como habéis visto, arte, diseño, interiorismo y la verdad con los mejores a nivel nacional e internacional. Desde aquí nuestro reconocimiento, porque esto para Marbella es un gran escaparate, es una promoción turística increíble, el que podamos además ser noticia en cada uno de los rincones que aquí se ven, el que podamos ofertar en este espacio, en estos 3.000 metros del Palacio de Congresos, en estos 10 días que dura aproximadamente esta exposición, bueno, pues supone un reto. Ya lo habéis visto en cuanto a organización, en cuanto a logística y al final con un fantástico resultado. El año pasado me decían que habían pasado unos 8.000 visitantes, estoy convencida que en esta edición serán muchos más. Tenemos a un número importantísimo de grandes profesionales, ahora él dará algunos detalles de cuáles son, bueno, pues aquellos tan reconocidos en nuestro país fuera de él. Y al final simplemente decir que una vez más Marbella se rinde a la genialidad que Alejandro ha tenido con todo su equipo, con un gran equipo, apostando además por colaboradores locales que también han hecho posible este espacio, y felicitándole y agradeciéndole nuevamente que confiara en Marbella y que en esas primeras reuniones que mantuvimos, en este caso él como persona que pensó que Marbella era el sitio idóneo, yo como alcaldesa, no ha podido salir mejor. Así que enhorabuena a Alejandro, a todo su equipo, y bueno, ya ven el resultado. Yo voy a hablar después que se me pase el sonrojo por las palabras de la alcaldesa, que
soy argentino y es difícil sonrojarme, pero la verdad que estos piropos a nuestra organización y a nuestro emprendimiento me ponen muy contento. Nosotros tenemos enormes palabras de agradecimiento a la alcaldesa en particular, a su equipo en estos años y a la ciudad en general. Nosotros hemos estado, no somos de acá, pero estamos muy arropados, muy, muy bien acogidos por todos, por proveedores, por la gente del Palacio, por los trabajadores, por la gente que viene a montar esto y que trabaja para cada uno de los espacios en cada edición que hacemos. Y nos sentimos muy cómodos. Cuando tenemos que bajar, que estamos este mes trabajando a full con esto, la pasamos muy bien. Nos gusta estar acá y eso se nota. Cuando uno trabaja con alegría, no hay trabajo duro posible. Este es un evento que ha crecido, como la alcaldesa bien comentó, que hoy ya tiene una repercusión nacional e internacional muy fuerte. En el caso de interiorismo y diseño, que es más corta, son cuarto ediciones, es claramente ya la cita obligada del otoño en España. O sea, todo el mundo ha venido acá, los arquitectos, los interioristas, las marcas, dueños de marcas que han bajado de Madrid o de Barcelona a estar acá, a encontrarse con sus colegas, con sus amigos, con sus proveedores. Es una plataforma de negocios también para que se vinculen y para que vean las tendencias. Y en el caso de arte, mostrando las últimas cosas de las producciones artísticas, no solo locales, sino internacionales. Muy contentos con esta edición, muy contentos con Marbella en general y ojalá que por muchos años más. Estamos en la recta final, quedan tan solo unos días. Hasta el domingo. Mira, es fantástico. Bueno, tú lo ves, hoy es jueves y está petado, como dicen ustedes en España, y el jueves es un día laborable. Fin de semana fue una locura de gente y esperamos este fin de semana, que es el último, lo mismo. Realmente ha sido un cambio. El año pasado es difícil medir porque había entre una ola y de COVID y otra, era muy complicado. Este año ya con muchas menos restricciones o casi ninguna restricción, se ha visto que la gente lo disfruta y viene y está y se queda tomando una caña y en la terraza y vuelve a dar una vuelta y vuelve otra vez con otros amigos, y el boca a boca ha funcionado muy bien y la verdad que no podemos estar más contentos. Hay como 150 marcas participantes y hay 40 espacios de interiorismo, 20 de arte, de galerías y proyectos, y hay 150, 170 marcas participantes entre todos los espacios. Es una locura, una locura.